Hola, buenos días, soy Dulos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy, como Juan estaba un poco así nostálgico de Tailandia, nos vamos a preparar unos noodles tailandeses. A ver qué tal nos salen, es la primera vez que los voy a preparar. Espero que nos salgan bien, vamos a cruzar los dedos. Por tanto, necesitamos los noodles, necesitamos también 5 o 6 gambones. Necesitamos los brotes de soja, cebollino, lima, tofu, especies asiáticas y la salsa tailandesa, que es para preparar los noodles. Esta salsa, esta semana la hemos comprado en el Lidl, ya que hacen la semana asiática. Y un poquito de aceite de girasol. Bueno, para empezar tenemos que hidratar los noodles. Por tanto, cogemos un recipiente con agua templada y tenemos que poner los noodles dentro para que se hidraten. ¿Veis? Así. Y los dejamos que se vayan hidratando. Más o menos los dejáis pues unos 7-8 minutos, ya lo veréis. Esto se va viendo, los vais moviendo hasta que estén bien hidratados, con agua bien templadita. Y si acaso ves, los vais moviendo así un poquito, que se vayan hidratando bien y ya. Bueno, el siguiente paso es limpiar los gambones, ¿vale? Pero se les tiene que dejar lo que es la cola, ¿vale? Aquí vamos a ir limpiando. ¿Veis? Hasta aquí. Y dejamos esto sin pelar. Y ahora lo cogemos y los abrimos por la mitad. Hasta el final. ¿Veis? Que queden así abiertitos por aquí, para que se puedan freír mejor y ya está. Y así todos los gambones por igual. Bueno, el siguiente paso, cogemos dos ajitos, los pelamos así, uno y dos, vale, y los tenemos que cortar muy pequeñito, ¿veis? Más o menos así, luego se corta un poquito más pequeño. Así. Bien pequeñito, luego se tiene que dorar un poquito en la sartén, fuego no muy fuerte, que no se nos vaya a quemar el ajito, que si no luego la comida nunca queda igual. ¿Veis? Pues así con los dos ajitos. Ahora, después el cebollino. Cogemos un poco de cebollino, más o menos una cosita así. ¿Veis? Y también así, cebollino no hace falta tan pequeño, También puede ser al gusto, si a quien se le guste encontrar más, a quien no le guste encontrar tanto cebollino. Podéis cortar más grande, más pequeño, eso a cada gusto de persona, pero normalmente así. Y también lo retiramos. Y por último, el tofu. Vamos a ver el tofu. No, me parece que no lo voy a poder abrir. Uy, uy, uy. Aquí, tofu, vamos a vaciarle el líquido. ¿Veis? El tofu. Vale. Tofu también. Lo vamos a cortar en porciones. Aquí.
menos así, ¿veis? Pero también los vamos a dorar un poquito, ¿veis? Más o menos, ¿eh? Bueno, aquí ya tenemos la sartén preparada con un poquito de aceite, ¿veis? Tampoco nos hace falta mucha cantidad. Y lo primero que vamos a poner va a ser el tofu, para que se quede doradito, ¿vale? Ponemos aquí y tenemos que esperar a que se vaya dorando. Bueno, aquí como veis ya tenemos el tofu que se está dorando, ¿vale? El fuego no lo tengáis muy fuerte por si acaso, y ahora ha proseguido, ya le vamos a tirar el ajito para que también poco a poco se vaya dorando, ¿de acuerdo? El ajito y los gambones para que también se vayan haciendo, también los añadimos. Aquí todos, bien puestos. Así. Con el tofu y el ajito. Se vaya haciendo. Vamos tirando para que el tofu vaya quedando doradito. A ver si tenemos suerte y nos queda bueno, ¿eh? Y por favor, suscribiros, daros un like, comentar, y así nos ayudáis a crecer en nuestro canal. Bueno, ahora ya está, los gambones ya se pueden ir retirando. Seguimos dejando el ajito y el tofu en la sartén. Ambas se me han espachurrado un poquitín, pero bueno, es la primera vez que lo hago así. Pero la próxima mejora muchísimo más. Comer si pueden comer. Y acto seguido, nosotros hemos comprado en el Lidl esta salsa tailandesa que lleva ya todas las salsas que se necesitan para hacer el Pad Thai, que es salsa de pescado, salsa de tamarindo y también el azúcar de palma. Este bote ya lo lleva todo incluido aquí dentro, pero por si vosotros queréis comprar los productos por separado, que sepáis lo que lleva. Y le vamos a poner una, dos, tres, unas cuatro cucharadas de salsa. Acto seguido ya le podemos incorporar los noodles, ¿veis? Todo para dentro a la sartén. Así. Incorporado. Mezclamos. Y también, si os gusta, para la gente que les pueda gustar, ahora le vamos a añadir un huevo. Lo vamos a hacer como revueltito, ¿ves? Apartamos aquí, así, un poquitín los noodles, ¿vale? Y aquí incorporamos el huevo. Y lo movemos. También lo podéis hacer a banda, ¿eh? Yo la próxima vez me parece que lo voy a separar, porque va mejor. Pero bueno, si no, ahora ya, ¿veis? Lo vais removiendo. Todo así. Y ya está. Bueno, se me ha acabado. Vale. Le podemos echar un poquitín, para que los nudos no se enganchen, un poquitín de agua, ¿eh? Que se vayan hidratando también ellos. A ver. Ahí.
Y ahora le vamos a volver a incorporar los gambones. Y también le vamos a incorporar el cebollino y los brotes de soja. Y ahora lo vamos a mezclar todo bien. Bueno, de momento creo que van a quedar buenos. Tienen buena olorcita. Luego ya los niños y el papá van a dar su opinión. Está claro que no son como los de Tailandia o Malasia, pero bueno, una hace lo que puede. La primera vez que los hago. Ya está. Y aquí tenéis los noodles tailandeses hechos. Buenas. Bueno, ya hemos hecho los noodles y ahora me toca dar el listo bueno. Aquí tenemos el plato de noodles, que ha quedado guay al final. Y ya os explicaré cómo se comen en teoría. Se echa un poco de chili en polvo. En teoría, sal, ¿vale? La sal contrarresta el picante. O sea, tú te echas a gusto, echas el chili, echas lima y si pica vas contrarrestando con la sal hasta que consigas tu gusto, ¿vale? Pues bueno, vamos a proceder a comer. Venga, que vaya bien, hasta luego.